Bien amigos, retornamos acá desde el Centro de Convenciones Corferias. A esta hora estamos en la Feria Internacional de Seguridad. Tenemos un invitado muy especial, se trata de José García, de la empresa HiVision. José, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, José, para entrar en materia quiero que nos cuentes un poco por qué es importante para ustedes un país como Colombia en el desarrollo de negocios de HiVision. Sí, claro. El mercado de Colombia es uno de los mercados donde HiVision ha tenido un mayor desarrollo de la marca durante los últimos años. ¿No? Hemos trabajado con GBS durante todo este tiempo y estamos viendo pues, que es un mercado que tiene una demanda muy grande lo que es equipos de CCTV. De hecho, diría que es superior a los países vecinos y, por supuesto, es el país con más demanda de toda la región CALA. ¿Sí? También por su situación económica, en los últimos años también por las mejoras en el gobierno, etcétera, estamos viendo grandes oportunidades, ya no solamente en el área de distribución, sino en el área de proyectos también. Bueno, o sea, como tú sabes, HiVision no solamente vende equipos de venta diaria, sino también en el área de proyectos, y ahí es donde vemos que Colombia tiene un gran potencial. No solo de cara al futuro, sino que ya lo hemos estado experimentando durante los últimos años. Yo diría que es uno de los países de Latinoamérica con mayor crecimiento en este área. Hablando específicamente del balance, de pronto, que podríamos hacer de lo que ha ocurrido desde este 2016 y en mismo tiempo, la proyección para cerrar el año, ¿qué podrías destacar, José? Sí, bueno, ¿podrías repetir un poco la pregunta? Sí, en cuanto al balance del comportamiento de ventas, al mismo tiempo, número sí, de proyectos, supuesto. ¿Cómo ha sido para este 2016? Sí, pues en este 2016 respecto al 2015 estamos creciendo aproximadamente en un 30-40%. Ya somos número uno en el mercado de Colombia desde hace 2-3 años, pero igualmente observamos ese crecimiento en la región. Entonces esperamos que este crecimiento se mantenga para finalizar el año y también estamos cerrando ya más proyectos en la región. Hablando específicamente de las verticales o esos mercados más importantes para ustedes, ¿cuáles podrías destacar como los que más sobresalen? Los que más sobresalen en Colombia, bueno, tenemos varios proyectos en el retail, porque también tenemos nuestra solución ya para las mejoras en el retail, como las cámaras con conteo de personas, sí. el heat mapping, una solución BMS ya integrada con la plataforma POS, etcétera, todo ese tipo de cosas hace que el producto de HiVision se venda bastante bien en los proyectos de retail. Ese es uno de los mercados verticales. También el mercado de videovigilancia móvil. Tenemos proyectos en autobuses, sí, etc. Y luego también tenemos proyectos de vigilancia móvil con la policía. Entonces, estos son los dos que tenemos destacados hoy día, a pesar de que con las soluciones de HiVision uno puede cubrir prácticamente cualquier solución vertical. Correcto. Hablando expresamente de las problemáticas o de pronto barreras que se han encontrado en el mercado regional o específicamente en Colombia, ¿cuáles podrías destacar? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son esas alternativas que ustedes han implementado para solucionarlos? Buena pregunta. Lo que es en Colombia no hemos tenido realmente tantos problemas, ¿no? Pero en otras regiones, como tú sabes, por ejemplo en Brasil, el tema de la importación es bien complicada. ¿Sí? Argentina fue uno de los peores casos en el año pasado, hasta que hoy, hace poco, abrieron ya lo que es el tema de la importación. Pero, por ejemplo, en Brasil, que tiene unas tasas de importación muy altas, estamos abriendo fábricas. Abrimos ya fábrica en Brasil el año pasado y hoy día ya estamos abriendo más fabricantes para fabricar nuestros productos en Brasil localmente, para reducir así el costo. Otras alternativas que estamos construyendo tenemos un warehouse en Miami para servir a toda esta región. Y bueno, por supuesto, problemas con la economía en Latinoamérica, pues ha sido la noticia del año pasado. De hecho, muchas compañías que probablemente el año pasado estaban aquí en la feria dejaron de estar o fueron absorbidas por otras compañías. No es el caso de HiVision porque, bueno, obviamente es el número uno en el mercado. Pero lo segundo es que HiVision es una marca que se adapta al mercado con todas las soluciones de productos, ¿no? Tenemos soluciones desde las soluciones del día a día analógicas, HD, hasta las soluciones IP, con lo cual
es una marca bien adaptable. Bueno, avanzando un poco en la entrevista y hablando específicamente de las novedades o de pronto todas esas nuevas innovaciones que implementa iVision año tras año, pero ¿cuál es esa proyección para el mercado regional? Sí, para el mercado regional no solamente queremos innovar en lo que es el mercado de producto, sino que queremos innovar en lo que es la fidelidad hacia la marca, ¿no? Que pensamos que es un poco lo que falta en la región. Bueno, primero es un tema cultural latinoamericano, yo entiendo, el tema de la confianza al fabricante, etcétera, pero sí que como Hikvision ya tenemos estos programas de fidelidad muy maduros a nivel en Norteamérica o en Europa, los tenemos trabajados desde hace mucho tiempo y son estos programas los que queremos implementar a nivel Latinoamérica. Tenemos un programa de fidelidad para nuestros integradores, se llama VASP, Value Added Solution Partner, que ya estamos implementando en el mercado de Colombia, en el mercado de Chile, en el mercado de México y en el mercado de Brasil, que son donde estamos abriendo nuestras oficinas locales, o bien ya las tenemos. Sí. Y adicionalmente a eso tenemos una serie de personas que acompañan a esta idea, ¿no? A este programa, que son nuestros BDM locales, un soporte de preventas, etc. Con este programa de fidelidad, el integrador tiene beneficios como, por ejemplo, el registro de proyecto. También tiene otros beneficios como descuentos en muestras, descuento en la compra diaria, etcétera. Entonces, todo esto no es el único de los programas que estamos implementando a nivel regional, sino que también observamos que falta formación, ¿sí? Entonces, otro de los programas que estamos implementando, acompañando a este programa, es el programa HCSA. El programa HCSA es el programa de certificación oficial de Hikvision. Correcto. Con lo cual pretendemos certificar a prácticamente todos los instaladores o integradores que trabajen con la marca. Ya lo llevamos implementado, lo implementamos a inicios de este año y ya hemos hecho como, yo diría que unas 8 sesiones aquí en Colombia y en el resto de la región, ¿no? Además, ya hemos contratado personal local para realizar esas certificaciones y que serán estas personas las que estarán haciendo las certificaciones semanalmente. Más allá de eso, también estamos implementando un tercer programa, ya no para el integrador, sino para un programa para subdistribuidores que se llama DPP, Dealer Partner Program. Es un programa que, si bien tiene algunas similitudes con el programa VAS, es más bien orientado al tema de la subdistribución. Y bueno, luego en cuanto a productos, estamos presentando algunas novedades, como nuestra cámara PanoView, que es una cámara panorámica con 8 sensores, pero solo con un conector, que solo con una conexión Ethernet ya se pueden ver todos esos 8 sensores, con un PTZ incorporado. Otras de las novedades que estamos presentando hoy día es las cámaras anticorrosión, cámaras térmicas, etc. Productos que se vienen en un futuro, bueno, para proyectos ya más de militares o de la policía, tenemos para el año que viene ya tendremos a nivel Colombia, bueno, a nivel regional, sí. Supongo que ya tendremos algunos casos de éxito con nuestros drones. Drones automatizados que básicamente vienen acompañados de una plataforma de software y pues realizan las tareas de inspección o de rescate o antiterrorismo. Esas son algunas de las novedades. Claro, tenemos muchas más novedades, sí. Lo que pasa es que tienen que mantenerse informados con Hikvision. Claro, sí. Bien, para ir cerrando la entrevista, quiero que nos cuentes acerca de tu experiencia. ¿Qué tal ha estado la feria para ustedes? ¿Cómo ha sido la experiencia en esta oportunidad de este año? Sí, si bien observamos que hay menos personas que en otros años, también observamos que algunos fabricantes que estaban en la feria dejaron de estar, ¿no? Eso es un poco también la regularización del mercado. Probablemente es, como también ha pasado en otras ferias, como en Brasil, también lo observé cuando estuve allí, básicamente la recesión, la economía, pues afecta, ¿no? Quien antes se iba a buscar marcas de muy alto nivel, que realmente son impagables para el mercado de Latinoamérica, pues esas marcas dejaron de estar presentes poco a poco y hoy día pues la gente va, pues marcas que han crecido en el mercado, que son realmente buenas, como las nuestras o algunos de nuestros competidores, y son las que siguen presentes, las que tienen los stands más grandes, ¿no? Más o menos esa es un poco mi sensación sobre la feria. Perfecto. Pero, como diría yo, en general es una buena feria, tamaño es similar al del año pasado,
y esperamos estar aquí durante muchos años más. Bien, José, te damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Amigos que siguen esta transmisión en vivo y en directo desde la ciudad de Bogotá, los invitamos a un pequeño corte comercial y ya retornamos con más invitados. Chao.